El día de hoy haremos una rutina de core o zona media. Iniciaremos haciendo movilidad articular en el tobillo, realizando movimientos circulares de esta forma. Lo haremos por 20 segundos por cada segmento. Continuaremos flexionando y extendiendo la pierna de esta manera. A continuación haremos giros de la cadera en forma de círculo de esta manera. Todo esto durante 20 segundos. Continuaremos girando el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha, de esta manera. Seguiremos con los brazos hacia adelante en forma de círculos. Y luego lo haremos hacia atrás. De arriba hacia abajo con nuestra cabeza lentamente. Luego de izquierda a derecha. Iniciaremos realizando un skipping y subiendo al cajón con cada pie de esta manera. Este ejercicio lo haremos durante 90 segundos. Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos. Para el siguiente ejercicio haremos un skipping con desplazamientos laterales sobre el cajón, de esta manera. Este ejercicio lo haremos durante 90 segundos, 4 veces con un descanso de 30 segundos. Posteriormente haremos un skipping con saltos laterales sobre el cajón, de esta manera. Esto lo haremos durante 60 segundos. Lo haremos 4 veces con un descanso de 30 segundos. Finalizaremos haciendo elevaciones de rodilla tocándola con el brazo contrario de esta manera. Lo haremos durante 60 segundos, 4 veces con un descanso de 30 segundos. Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos boca arriba apoyando los glúteos sobre la palma de los pies de esta manera. Con los pies estirados sin tocar el suelo haremos elevaciones con cada pie de esta manera. Haremos 15 repeticiones. Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. Para el siguiente ejercicio en posición de plancha haremos elevaciones de cada pierna intentando tocar el codo contrario de esta forma. Haremos 20 repeticiones. Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. El siguiente ejercicio haremos una plancha lateral apoyándonos en un brazo y en un pie, como se muestra en el video. Este ejercicio lo haremos durante 30 segundos. Lo haremos 4 veces por cada lado con un descanso de 30 segundos. Nos ubicaremos boca abajo. Elevaremos los pies y con los brazos sobre la cabeza elevaremos el tronco de esta manera dejando la cadera sobre el suelo. Haremos 15 repeticiones. Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. Para el siguiente ejercicio nos ubicaremos boca abajo apoyando los glúteos sobre las palmas de las manos. Estiraremos un pie y el otro lo tendremos recogido de esta manera. Haremos la simulación de estar en una bicicleta, como se muestra en el video. Haremos 15 repeticiones. Las haremos 4 veces con un descanso de 60 segundos. Finalizaremos con estiramientos. Empezaremos flexionando la pierna de esta manera durante 20 segundos. Una vez terminado, lo haremos con la siguiente. Para el siguiente, daremos un paso hacia el frente con la pierna derecha. La izquierda la tendremos estirada atrás y llevaremos el peso del cuerpo hacia adelante. Lo mantendremos durante 20 segundos. Posteriormente, cambiaremos a la pierna contraria.
Con una mano sobre la cadera, giraremos el tronco y sostendremos durante 20 segundos. Esto lo haremos por ambos lados. A continuación, llevaremos un brazo sobre la espalda y con la mano contraria por detrás de la cabeza haremos presión durante 20 segundos. Posteriormente cambiaremos. Finalizaremos con la cabeza hacia arriba durante 20 segundos, hacia abajo, hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y así terminaremos nuestra rutina del día de hoy.